Morris Isle. Here two gods once fought and died. It is a place of war, secrets, and unimaginable power. Place where legends begin, kingdoms are ended. Many have come to its shores, each with their own reasons, but all with the same goal. Attain the power of the dead gods themselves. Only one of these heroes will find what they seek. As for the rest, they will find only death. ¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a hacer aquí el tutorial de Naraka Blood Point. A ver. W y espacio saltar sobre la columna. A ver. Así, ¿no? Sí. Vale, saltito. Estoy aquí con nieve 27, nieve barra baja 27, que me está... ¿Esto? ¿Esquivar? ¿Cómo esquivar? Ah, sí, vale. W mantén para correr. Vale. Corre para subir por ella. Y ahora abrimos, ¿no? Esto es... un cofre de... cofre de armamento. Restaura la durabilidad de un arma. Recojo. Ah, vitalia potente. Tengo que salir. Restaura 500 de salud. Venga. Arco. Tipo infalible. Recojo. Se usa a llegar a cero, puede llegar a usar... O sea, las armas a distancias pierden... puede llegar a cero. Entonces R para abrir un cofre y vale. Y entonces para sacar el arco, ah, sí, vale, y se tira la flecha y ya está, ¿no? Ahora yo toda. Sí, claro, de tutorial. Durabilidad baja. Ey, eso. Bueno, cojo lo que ha dejado aquí, ¿no? Y el arco, se supone, se pone a la derecha. Está chunguete, ¿no? Claro, le das la R. Le di a la R. Vale, vale, espera. Vitalidad. Esto también. Y ya está, ¿no? Y por ejemplo yo, que estoy un poco así como tocadín, si le doy al... al 4, me como una, ¿no? O todo. Vale. La que no ha sido utilizada para darle.
Salta al puesto de... ¡Ostras! Sí, aquí me voy a caer. ¡Oh! Venga, recojo la espada. Algunos movimientos te conceden concentración. La concentración azul es más fuerte que los ataques normales. Esto también lo recojo. Vale. Y atravieso. ¿No? Ah, faltará algo por aquí. No, pero claro, dice, cambia el arma. Ah, sí, cambia el arma. Venga, vale. No. Aquí. Derrota a todos los rivales con arma cuerpo a cuerpo. Oh, oh, oh. Ataque vertical. Mantén pulsado. Vale. Mira, allí hay más cosas. Pues, ¿qué de cosas? Sé descender, vale. Un carrete de la losa. El carrete que es para el gancho. Joder, estos son... Tiene muchos botones también, ¿eh? Pulsa Q y dispara. Vale. Voy a coger ese y ese. Vale. Y aquí igual, ¿no? Vale. ¿Vamos para acá? ¿O para acá, no? Ah, sí, con el gancho. Tienes que atacar al enemigo con el gancho. Sí. El gancho. Ya, pari. Seguro que te. Y tiene que morir, ¿no? Sí, no. Adiós. Bien. Corre por la pared y pulsa para subir por allá, vale. Polvo de armadura. Sí, cuando cojas la armadura, esa que ya la tengo. Ah, esta, vale. Se muestra una barra de armadura, las armaduras de calidad superior y un polvo para... Vale. Pues... Ya está. Y la barra de armadura supongo que es debajo... De lo de víbora nin, ¿no? Lo amarillo. Sí, lo amarillo. Porque debajo de la barra blanca es la salud. Sí. Pero te aconsejo algo, dale alimento. ¡Sí! Inventario. Era para que cogieras, para que te quitaras un poco de carretas y te cogieras el porque llevas cocina. Ah, vale, bueno, pero ya. Pulsa tal tal a la vez o pulsa G para iniciar un contraataque. Sí, un parry. Vale, pues. ¿Un qué? Parry. Un parry. Vamos a hacer un parry.
¿Eso? Bueno, pero ya lo has hecho, ya está pronto. ¿Sí? ¿Pero cuándo se hace esto? ¿Cuándo te va a atacar? Cuando te va a atacar con un ataque azul. Y luego, pulsando este y este. Hostia. No, ahí no. Eso es, ¿no? Eso es el parry ese. Claro, y le has quitado la katana, si te das cuenta. Y la puedo recoger, ¿no? Sí. Venga, la recojo. Eso está súper bien. Vale, estamos bien. Y ahora sigo por aquí. Este supongo puedo bajar con el gancho, ¿no? No, no hay daño de caída. No hay daño de caída. Sí, está interesante. Vale. Polvo de armadura, esto es lo que decías, que tire. Sí, un pack de esos y te pilles nada más. Arrastra para afuera. Bueno, no sé si se puede. Ah, pues a lo mejor no te deja. Bueno, pues entonces no pasa nada. No me deja. A lo mejor porque es. ¿Esto qué es? Armamento. Vale. Tienes misiones. Para ver las habilidades, F1. Libera las energías internas. Lanza a distancia considerable cada misil de crepúsculo. ¿Y eso qué? ¿Qué es lo que...? ¿No? Claro, mientras estás luchando, coges con la F y le das a la mamita y le das a la mamita. Y puedes pillar la mamita. Y luego puedes usar tu habilidad definitiva. ¿Quieres arco? Toma. ¿Hay alguien por aquí? No, alguien es. Vale, ahora le doy al 1, que es el arco, y reparo. Si le das a la V, utilizas la habilidad definitiva. V. Espera, reparo esto también. Vale, V, ¿qué es? Pues es que si hay enemigos, los paraliza y los puedes matar. Le he aturdido, ¿no? Sí, sí, sí. Y le quitas un poco.
Ahí va. Eso no lo esperaba. ¿Y eso? Y mi habilidad no es nada de eso, ¿no? Solo es ver... Volveremos a vernos pronto. Bueno, ha estado bien. A ver, confirmar. He obtenido experiencia, ¿no? 305, 500 de TAE. Nivel 2. Subida de nivel. Aquí tienes tu recompensa, que encuentres la victoria en el campo de batalla. Es Yeto Hime. Una héroe, ¿no? Venga, pues ahí está. Y esto supongo que es el cofre de temporada, ¿no? Como pase de temporada. Sí. Y esto nueva plataforma Xbox. A ver. Vale, pero no. Únete ahora. Sí, pero bueno, esto ya. Evento temporada doble filo, nueva espada. Vale, y ya estaría, ¿no? Estos son los héroes, ¿no? Que yo solamente tengo... ¿Tengo todos? No, esto, hasta aquí. Vale, Víbora Nain, este, que es la que he jugado. Tenemos. Luego Gris atacará de nuevo, vale. Matari. Tardiadi. Tianhai. Yoto Hime, que me la han dado. Y ya estos son bloqueados. Valdakui. Muchen. Justina. Y ya queda no butada. Y se pueden personalizar, ¿no? Mira, con una lágrima. Pues este de la lágrima me gusta. Este es el pelo. Que solo tengo uno, ¿no? Pues este... No, estos son con monedas. Ah, que hay más. Vale, vale. Bloqueado, bloqueado. Tengo este. No está mal. Pues me gusta... Este. Ah, color de pelo.
Me gusta, sí, me gusta, sí. Vale. Vale. Armas. Son las armas que voy cogiendo, ¿no? Sí, que yo ahora soy nivel 1. Vale. Ballesta de repetición. ¿Y esto ya lo tiene puesto? Ah, tiro de precisión. Belladona. Disparo desde el hombro. Vale. Y apuntar, gran precisión, largo alcance. Vale, pues cada arma tiene su... Ya iremos viendo. Y cuerpo a cuerpo, pues eso. Espada, katana, mandoble, lanza, daga, nunchaku, nunchaku, espada doble. Vale. Marcador. ¿Qué marcador? Ah, lo... La gente, ¿no? Un dúo, trío... Vale, vale, sí. Salón de la fama. Campeón. Inventario. No tengo nada. ¿El inventario qué es? Ah, en el sobre. No puedo reclamarlo, me dice. Es inferior. Vale, vale. Cuando tenga, entonces me aparece ahí, ¿no? Sí. Vale, avance. Ah, moneda de avance. Obtenidos. Eso son las monedas que cuando te compras el pase, te las van dando cada cierto tiempo o las vas consiguiendo en el propio pase. Y cuando estás jugando, las gastas por misiones. Y esas misiones te dan más experiencia. Vale. Y... Claro, el pase de batalla, que es esto. A ver qué hay. ¿Esto es el gratuito? Sí. Y esto ya el de pago, ¿no? Sí. Ah, mira, obtenido. Bueno, eso sí. Recibir. Vale, no hay recompensas, pero eso ya está. ¿Y esto? Ah, nombre nuevo. Estos son para los trajes. Vale, ¿y cuántos niveles tiene esto? Pues 100, me parece. 100 y luego más los que son extra de... Ah, sí, mira, aquí hay cosas. Pues el gratuito no está mal, tiene... Tiene cosillas. No, no hay 100, hay más. Ah, pues sí, sí. Uf. 130. Mira el último. Cofre de avance. Vale, que te dan algo, ¿no? Al final. Y estos son misiones de la semana y tal. Vale, la tienda. Entiendo que con moneditas, lingotes de oro y tal, pues compra lo que quieras. Estas son cosas que han incluido. Seda espectral. Y esto se puede comprar con la seda. Que tengo cero. La seda sí se consigue fácil, más o menos, ¿no? Sí, pero si tú abres cofres. Estos son pack. Te toca, bueno, tienes que jugar así un poquito. Pero sí, vale. Vista general. Vale. Inventario, mira, ahora sí.
Moneda de avance. ¿Qué hago con esta ahora? Nada, eso te lo dejas ahí. Luego son en partida. Vale, vale. ¿Y héroes? Ah, sí, este. Que a lo mejor aspecto. Me han dado algo. Esto. Vale, sí, que puedes ir consiguiendo aspectos y le vas poniendo tú al muñeco lo que quieras. Vale. ¿Cofres dónde? Bueno, pues si tiene cositas. ¿Y esto qué pasa? ¿Puedo abrir uno? Ah, no. Sí, lo que te puede salir. Este. Vale, y cada y un cofre de estos, ¿cuánto vale? Vale, ahora aquí no, pero era por curiosidad, que cuánto cuesta. ¿2.40? Por eso, pero es oro, ¿no? 360 y 240. Sí, pero... Para abrir un cofre, que tú puedas comprar uno, tienes que tener 240, ¿no? Es eso. Pero no, yo ahora tengo cero y aparte no... Vale. Nada, abre 10 tesoros, inflige 1000 de daño con la espada doble y juega con uno de los miembros del grupo. Vale, ya está. Inventario, me han dado la piedra de afilar. Dice, canjéalo por recompensas en el evento temporal doble filo. Vale, ¿y ahora qué? ¿Dónde? Sí. O sea, con una persona que estés jugando y tal, el nivel como de intimidad, de amistad, va subiendo. Y te van desbloqueando cosillas para... En el que... Pues exclusivas en el que podéis hacer un desplegador. Por ejemplo, a lo mejor una de las cosas únicamente. Y pues que también que hay muchísimo más tarde que el último nivel que... Nani, ¿estás siguiendo? Cosas así. Está chulo, no está mal.
Vale. Bueno, pues nada. Hasta aquí el tutorial y un poco la navegación por los menús de Naraka Blood Point. La verdad que parece que está chulo. Echaremos alguna partideja más adelante y a ver la experiencia qué tal se nos da. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao. Lo tenéis en Xbox, en el Game Pass, por si lo queréis probar, y si no, pues lo compráis en Steam o en Epic, ¿no? Epic Games. Epic Game no está, ¿no? Me pareció que sí. Vale, pues entonces en Steam, que sé que sí, y aquí en el pase del Game Pass. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos!